Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de España 2942 Donde primero, antes que nada, eh, voy a presentar a, la, a los compañeros que van a estar conmigo Que me van a ayudar con este tema, que tanto nos gusta, que es Star Citizen eh, Tenemos al señor Draco Museveni, muy buenas noches Draco Muy buenas noches Tenemos al señor Tragante2, muy buenas noches Tragante, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien ya me has comentado ah, de que estás chunguillo con la garganta y tal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y también no, tenemos a nuestro experto eh, diseccionador de Star Citizen, señor Vila Muy Buenas noches, Vila, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Aquí estamos. Y pues nada, sobre todo era el tema de, de tranquilizar un poquito a la gente de que no pueden entrar en el juego. Y explicarles qué, qué motivos son, el por qué no pueden entrar con esa fluidez que se entraba antes. Vila, cuando tú quieras, nos ayuda. Sí. Vale, lo que se está encontrando a la gente básicamente es un error en el, en el launcher, directamente, justo antes incluso de que les entre a, a la pantalla de inicio del juego. Y es básicamente. Porque los servidores de autentificación europeos en Estados Unidos y en otros servers, no en otras regiones, no está pasando tanto. Pasa un poco, pero no tanto. Eh, los servidores europeos, eh, básicamente hablando en plata, han petado. Eh, ¿Qué pasa? Al quitar la PTU. Eh, toda la gente que estaba jugando en el live antiguo y en la PTU, pues se ha querido jugar a la vez. En el nuevo live, que va muy bien, es todo muy bonito, y han intentado entrar o siguen intentando entrar consecutivamente. Esto estresa eh, al servidor y eh, por un error, ellos reconocen desde Cloud Imperial Games que tienen errores en los servidores europeos de autentificación y que la, el intento de, en masa de jugadores intentando entrar no está ayudando en nada. Entonces, eh, simplemente es paciencia hasta que lo parchen, intentarlo o sea, intentar entrar, no os volváis locos en borrar cosas ni en intentar, porque incluso ahora le comentaba a Moe que en Reddit hay varios eh, hay varios hilos abiertos con gente que dice no si cambias esto en los valores del host te puedes conectar y forzar para conectarte a América o a Asia o no sé qué eh, con los consiguientes pues, peligros que eso lleva, estás abriéndole puertos a, a, a servidores que tú no sabes mmm, a dónde te van a llevar, vamos. Entonces, lo mejor es calmarse, esperar a que lo parchen. Cuando quieres jugar, intentar entrar y salirte lo menos posible. Sí que es cierto que cuando estás en sesión, si estás jugando y te crasea el juego o te sales porque, por lo que sea y vuelves a entrar casi instantáneamente, se ve como que el juego reconoce que estabas en sesión hace poco y, y te, te deja entrar antes, ¿no? Pero si por ejemplo llevas un par de horas o tres sin jugar e intentas entrar, a lo mejor lo tienes que intentar cinco, seis o, o diez veces. Pero bueno, están en ello. La, han reconocido que son errores de autentificación de, de cuenta, y porque una vez que entráis va perfectamente. El tema es entrar. Claro, entonces eso, decirle a todo el mundo que se tranquilice que no es problema ni, ni de su ordenador ni de su conexión, que es de lo, del tema del cliente, en este caso, de Claro Imperio Game. Sí. Vale. Ah, bueno, le damos la bienvenida a la Bitcookie, bienvenido, <laughs> ¿qué tal? Bueno, pues entonces vamos al, al turrón, digamos, ¿no? Vamos a hablar de lo que de lo que ya tenemos, una vez que ya hemos aclarado que no es problema nuestro, lo, del, lo del tema de, del error 15006. Eh, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo vemos cómo está el live? ¿Qué pensamos de que ya está eh, la 3.3.5 eh, para Evocatis? ¿Y cuánto va a tardar para, para estar en el PTU? Draco, tú, tú tienes la palabra. <laughs> tú me dirás. Ilumíname. ¿Cuándo creo, ¿Cuándo creo que va a estar o cuándo.? Sí, vamos a hacer estimaciones, a así ver, más yo... o menos. A ver, yo la última vez que estuvimos hablando ya dije que para el día 10. Eh, podría haber una, alguna actualización pensando un poquito en el hecho de que la gente el día 10 por el tema de la Citicom se, se suscribió y pagó esos 11 euritos y que esta vez pues podría servir también para seguir esa suscripción dos meses consecutivos y poder pues, también sacar un poquito de dinero. Así que yo creo que la, la 3.3.5 yo creo que es inminente o es ya mismo. O sea, yo creo que esta semana... La vamos a tener. Eso es lo que yo creo. Sí, por lo menos para PTU. Y una vez que ya esté en PTU, eh, dos semanas, cosas así, tirando a tres, puede ser que tengamos ya en la, la, el live el planeta sí, yo, y la luna. Lo que creo es que no vamos a, no vamos a estar un mes en PTU con la 3.3.5. Yo creo que estaremos una semanita... O por ahí, a ver, me, me estoy tirando un poquito eh, de cabeza, pero yo creo que no estaremos para nada tanto como, como hemos estado con esta. El tema de que, de que hayamos estado casi un mes con la 3.3 eh, es el tema del Object Container Streaming, que es lo que ha dado bastante trabajo, pero en principio, si esto ya está más o menos controlado, no creo que, que la 3.3.5 de este tipo de problemas. Bueno, el tema es. A ver, aquí hay varios, varios temas. El tema primero, por tiempos. Como sabéis han... Bueno, lo vamos a comentar ahora, pero han retrasado bastantes cosas en el, en el roadmap ya para el año que viene. El object content streaming les ha funcionado muy bien. Mejor incluso de lo que pensaban. Lo quieren pulir aún más. Eh, de hecho, si os fijáis en el roadmap 3.3.5, siguen haciendo un par de cositas más con el object content streaming, vale, el background spawning y el code conversion los tienen ahí para, para seguir desarrollando esta PTU con la participación de bueno, tanto de Bocati como suscriptores y luego a todos los bakers eh, van a hacer van a seguir optimizando el rendimiento como hacen siempre y yo digo que no se puede ir muy lejos mmm, porque quieren sacar la última fecha que tiraron para el 3.4 era 20 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a meter la PTU, eh, aunque sea para Evocati, el 20 de diciembre, para que suscriptores lo tengan eh, para fin de año, ojalá, <laughs> con suerte, eh, no te puedes dilatar mucho. Entonces, según lo que he ido leyendo, filtraciones y tal, eh, dicen que... que bueno, que los EvoCati están reportando un buen rendimiento para ser fase EvoCati de, de la PTU. Estaba encontrándose un rendimiento bastante bueno y que las cosas van bastante bien. Entonces, ellos mismos han dicho que, que lo intentarían acelerar todo lo posible. Y tenemos por otro punto que el día 23 empieza el fin de semana del aniversario de Cloud Imperial Games, de eso hablaremos luego. Uh -huh. Y yo creo que quieren por lo menos que la PTU esté abierta para todo el mundo para esa fecha. Y para esa fecha nos queda menos de dos semanas, semana y media por decir. Entonces, en teoría, yo apuesto por un viernes 16 eh, PTU para suscriptores, viernes 23 máximo, máximo, PTU abierta para todo el mundo, viernes 30 live. Sí, yo, es, yo también pienso es igual, mi, es mi apuesta. Yo también pienso más o menos igual, date cuenta que con el aniversario quieren, digamos, eh, al ser el último, el último acto de, de la de, de, la, de la de Claro Imperium Game, es como tirar la casa por la ventana. Venga, presentamos claro. tal, de, dejamos tal, porque ahora hablaremos de que hay una presentación para el día 23, más o menos programada, de una sí. nave nueva. Eh, y claro, dirán, venga, pues sacamos el eh, live, sacamos la nave, vamos, la casa por la ventana, como he dicho antes. Y, y nada, ellos lo tienen así de pensado y tal. ¿Y live cómo lo veis? Vamos va, va fluido. Ver, yo sí, lo... sé sí, yo la verdad que lo he visto muy fluido, muy estable. O sea, sacando los errores que hemos comentado al principio del podcast de, claro. de entrada. Sí, sí. Una vez que estás dentro, está muy estable. Hemos estado eh, haciendo cosas en grupo con naves bastante grandes, bastante gente. Y FPS es muy estables en planetas, atmósfera, incluso en estaciones espaciales. Lipsky ha mejorado mucho. Han mejorado las texturas de los planetas, han mejorado efectos de climáticos, efectos de turbulencia de propulsión en naves. O sea, han mejorado muchas cosas que, y se nota muchísimo. Que ya están empezando a pulir mejor el, el OCS, ¿no? Sí, bueno... Yo de, lo, veo, de, lo veo muy bien. De hecho, algunos me van a matar ahora, de, de los que nos estén escuchando, porque, Tragante, tú me vas a dar la razón, eh, nosotros básicamente podemos decir que hemos puesto el servidor... Cualquier servidor de Europa lo hemos puesto al límite. Hemos sacado Starfarer, Reclaimer, eh, Caterpillar, hemos sacado todas las naves grandes posibles y las hemos juntado sí. todas en un mismo sitio. <laughs> hemos dicho, sí, venga, a servidor, a ver dónde llega servidor, venga, va. <risa> y... <risa> ¿Verdad, Tragante? Que hemos, hemos hecho esos transportes que nosotros solemos hacer y tal y... Sí, sí. Y no, no laguea... Nada. Uh -huh. No te hace nada extraño. Está muy bien. La verdad que está fenomenal. El problema es para entrar. Claro. Pero bueno. Eso, una vez que lo solucionen será ya visto y no visto. Sí. Bueno, eh... lo quiero... sí un, un último inciso sobre sí, esto. Sí, claro. Lo que quiero destacar es que fíjate si va bien que... Star Citizen era el, el, el hijo apestado de los videojuegos, no es el eh, digamos en revistas o medios especializados siempre es el juego que nunca va a salir y había burlas con él constantes, ¿no? Los típicos memes de Chris Roberts y tal. Sí. Eh, ya, la, ya están hablando, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera revista digital que veo de videojuegos, del típico videojuegos de la Play o del ordenador y tal, que están hablando de Star Citizen como si fuera un juego. O sea, están como invitando a la gente a que lo empiece a probar. Y eso ya es un <laughs> sabes, es un primer paso importante. Hombre, claro, y de hecho eh, hay muchísimas, bueno, nos estamos dando cuenta que entrar en un servidor con algún compañero, con algún amigo, es una odisea. Siempre te encuentras sí. los servidores donde están tus amigos. Siempre te los encuentras llenos, siempre están 50-50. Y es casi casi imposible, hay que volver atrás, bueno, lo que ya hacemos todos. Volvemos atrás al, al universo, luego tiramos otra vez hacia adelante, hacia la, la parte de los servidores, hasta conseguir entrar en, en un servidor con el compañero, que eso. Y, y darle ahí a lente 10, o 15, 20 veces seguidas para que te acepte. <risa> <¿verdad>? <risa> luego, luego metan los servidores y no sabemos por qué. <laughs> estamos ahí a saco pero dándole funciona, al. Pero que funciona. ¿sabes? Sí, 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 bueno, sí. que funciona. Y no, y es lo que estamos pero hablando. Que hay un hueco y hay que empezar a darle clic, 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 clic y ahí está Cierto. Y no, eso es lo que he dicho antes. Y una vez que estás dentro, la estabilidad es, es impresionante. Es impresionante. Una preguntita ahora que estamos aquí los sí, cuatro. Claro. Cuando ya nos pongan Houston, ¿qué tipo de jugabilidad creéis que podremos tener, aunque sea todavía un alfa? A ver, eh, como hacen en. Cada vez que saca un parche nuevo, el conte... lo van rellenando, ¿no? O sea, Houston ahora está... es el esqueleto. Está la ciudad ahí, tú puedes ir por todo, pero está falto de contenido interno, por decir, ¿no? O sea, cosas que hacer. Pero. Eh... Cuando saca, cuando lo sal, cuando lo saquen a live, vale, eh, hay todo tipo de misiones dentro de la ciudad, sin tener que salirte de la ciudad. Hay misiones dentro de la ciudad. Puedes conducir por dentro de la ciudad, puedes ir en tranvías por dentro de la ciudad, puedes visitar infinidad, o sea, decenas y decenas de edificios. Hay áreas comerciales. Bueno, luego hablaremos un poquito de, de, de lo que sabemos un poquito de Houston y sus lunas, pero eh, y luego. Eh, las diferentes zonas y biomas que tiene, hay asentamientos, hay bases rebeldes, hay bases de, o sea, con inteligencia artificial que tienes que conquistar, o sea, va, va a incentivar mucho más el juego en grupo, misiones de todo tipo, va, va a aumentar muchísimo la, la jugabilidad. Un inciso, Vilan, cuando te refería a conducir, ¿a qué te refería? ¿A conducir con el vehículo o, o llevar sí. una nave? No, no. Con el, con, el, con el vehículo, entonces, de se supone que eh, aquellos que se han sacado el carnet de conducir en RSI cuando pusieron el link, esos mm. podrán conducir el vehículo y aquellos que no lo tengan, se sabe si podrán conducirlo no. o no. Ahora mismo, bueno, el carnet, si no recuerdo mal, el que sacaron que era de transportista. O sea, era como una especie de carnet como para poder llevar carga y comerciar con vehículos terrestres. Exacto, pero los eh, coches pequeñitos que tenemos, a lo que yo me refiero, ¿podrán llevarlo aquellos que tienen el carnet y aquellos que no lo tienen lo podrán coger? ¿O no se sabe? Lo todavía? que dijeron, lo que dijeron, se sabe lo que dijeron en su día, que fue que todo el mundo va a necesitar un, un carnet un o una licencia eh, para conducir cualquier tipo de, de vehículo. ¿Qué pasa? Los que compran su nave ahora, los que están apoyando al proyecto comprando naves ahora, el carnet va a ir implícito con la nave. O sea, tú ya lo vas a tener. Tú okay. tienes tu Kutlas y ya tienes un carnet. Son esas chapitas que, que te aparecen cuando compras naves, pues eso digamos que te autoriza a llevar un rango de naves, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, si tienes una Kutlas y quieres llevar una Hammerhead, por ejemplo, vas a tener que optar a un título que te permita llevar la Hammerhead. O sea, si vas a ser tripulación de a bordo, por ejemplo, no necesitarías ese título, o sea, tú podrías acceder a tal. Pero si la, si la nave va a ser tuya o la tienes que llevar, tienes que sacar un carnet. Y con los coches lo mismo. Lo que dijeron es que vas a necesitar una, una especie de licencia o carnet de conducir, que no va a costar nada, que simplemente lo hacen por el tema de, de, del realismo, ¿vale? Eh, va a costar nada, pues a lo mejor te cuesta 20 créditos, por decir, o pondrán una misión para hacerlo. Pero de momento, eso ya sería cuando saque el juego. De momento, puedes ir por donde quieras con lo que quieras. Bueno, eso iba a decir, ir por donde quiera, imagino que tampoco están así, ya que hay zonas restringidas, ¿no? De, por donde no se puede sí. volar, no se puede pilotar. Hay o sea, zonas de vuelo restringidas, sí. Que entonces, iba a decir, no... ¿Y conducir por esa zona se puede entrar conduciendo? ¿O también está restringido. Hasta donde yo sé, han dicho que hay carreteras eh, internas por dentro de la ciudad y hay zonas por las que ni siquiera vas a poder llevar el coche, zonas de mucha densidad de edificios, pero sí que hay zonas, eh, bueno, hasta donde sabemos hay cuatro entradas de, de metro que van a la zona central, ¿vale? Al edificio ese gigante que hay en Lorville. Uh -huh. Cada zona vas a un extremo por el tranvía a un extremo de esa zona te lleva al centro y del centro a ese extremo. Y en cada extremo, eh, digamos que te invoca para que vayas a una zona diferente del planeta. O sea, si sales por la, por decir así, si sales por la entrada A, por el metro A, pues vas hacia la zona de sabanas. Si vas por la B, vas hacia la zona donde está el agua. Si vas por la C así. Y de momento la tienen estructurada así para que la gente lo tenga todo un poco de mano. Y tienes pads de aterrizaje. En, en los extremos de ese tranvía. Entonces, lo que tú puedes hacer es dejar el, el, tu nave en el plan de aterrizaje, sacar un coche e ir por la carretera hasta donde te deje. Uh -huh. Y luego coger un tranvía más adelante o lo que sea. Pero sí han dicho que se va a poder conducir por ahí. Vale, entonces, eh, continuando con el tema de zonas restringidas, mmm, digamos, para aviso a navegantes, el tema de la, de la zona restringida donde no puedes volar, si llega después de que por lo visto han dicho que son unos 12, 15 minutos lo que se tarda en ir desde Puerto Lizar hasta, hasta el planeta Harston. Imagino sí. que hasta llegar luego tendrás que aterrizar y tal. Que vamos a echarle por redondear, venga, unos 20 minutos, a lo tonto. Una vez sí. que llegas allí y alguien quería lo loco, porque eh, el combustible ya estamos viendo de que de, tal cual se ve que se gasta. Ya no es como antes, que eh, perdías un... un un punto de combustible, ahora no, ahora se ve que se pierde bastante. Una vez que llegas a Hearthstone, claro, juegue, se pierde. Una vez que llegas a Hearthstone, llegas allí y aquellos que les gustan ir a lo loco, a estrellarse contra otra nave, por fastidiar a, lo, a los otros jugadores, porque en realidad, como dijimos en el podcast anterior, realmente la piratería en sí como tal no está todavía. O sea, no. tú no puedes, claro, tú matas al otro y no le puedes robar la carga. O sea, te lleva la nave y aunque tú la aterrices no la va a poder vender. Y encima eh, te la quitan. Así que la piratería de momento no está implementada. Entonces, todos aquellos que lleguen morirán y volverán a portalizar. ¿Y qué quiere decir esto? Todavía no está implementada la perma muerte. Que ahora explicaremos. De hecho, vamos a explicar ahora qué es la perma muerte para que todos aquellos que les gusta jugar así, un poquito de, de salseo, un poquito darle vidita, que piensan que es darle vidita al juego, explicarle que llegará un momento en el que cuando tu personaje muera muere y tendrás que hacer sí. otro eso como sí. vamos a explicar cómo es la perma muerte ¿Cómo, cómo sería vale bueno eh, hasta el día de hoy lo que el sistema que tienen pensado es que cada personaje tiene siete vidas vale entonces si te matan siete veces a la octava o sea cuando vas a resucitar la número 8 no resucitas vale y resucitaría tú Hijo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿vale? Un descendiente tuyo, no tiene por qué ser tu hijo, o sea, tu primo Paquito. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que el personaje va a perder todos los títulos, reputaciones, bueno, como si fuera un juego de, de rol, ¿no? Todos claro, claro. los títulos, reputaciones, las ventajas comerciales que tuvieses, los conocimientos de minería que hubieses adquirido, los niveles de exploración, lo que sea, las habilidades, todo de cero. Tendrías tus naves, obviamente, porque están aseguradas. Supongo que eh, parte de la pasta la perderías, harán una bueno. cosa en plan una tasa de, de herencia impuesto, o algo así, sí, un exacto. impuesto seguro que claro. van a hacer algo para penalizar la muerte y va a ser, un, o sea, y empezarás de cero, o sea, como a lo mejor empiezas en tu hangar, ahí te despiertas y empiezas como de cero, de cero, del todo. Entonces, ¿para qué quieren hacer esto? Pues como estaba hablando ahora para que la gente no ande a lo loco y decía me reviento total. Resucito aquí Ajá. al lado. ¿Sabes? Exacto. Es que, de hecho, ahora mismo el que muera en Hearthstone, si no aterriza y tal y ya va a lo loco, eh, va a aparecer en Port de vuelta otra vez. Sí. Y hay un, el sistema de las no-flying zones es como el que hay ahora en Port que te dice, estás obstruyendo un pad de aterrizaje. Ajá. ¿Sabes? Eh, lo que hacen es, cuando tú entras ahí, te dice, estás obstruyendo una zona mmm, restringida, ¿no? Eh, por favor, abandone la zona o tal. Si tú eh, vienes de Porolizar, entras ahí, te metes en una zona restringida, te avisan eh, y en menos de 30 segundos no sales de esa zona, y 30 segundos no son muchos porque si vas muy rápido, luego no te da tiempo en otros 30 segundos a girar la nave y salirte de ahí, te quitan la nave y sales en Porolizar, no sales en Houston. Entonces, ah, claro, la gente va a tener que ir con cuidado con eso. <laughs> claro, es que. Y pues, quiera aprendes que no. una lección, ¿eh? Aprendes una lección Hombre. y la próxima vez ya vas a pedir. Pierdes paciente. media hora de juego. Pierdes media hora de juego, ¿vale? Pero literal, además literal. Ya decimos, redondeando. Poniendo 15 minutos para ir allí, como te pase eso, son 15 minutos que tienes que volver otra vez. Pero espérate, para todo aquel que solo tiene una nave, el pedirla, no sé yo si va a ser tan fácil como ahora. No, no, no la pedirá porque le... Se la darán, pero tendrá que pedir ir ahí a buscarla. Tendrá que hacerla. Exacto. O pedir una avión para que lo vuelven, lo lleven para allá. O, o esperar, como dice Vila, o esperar. O como esperar. Hace, sí, pero como alguien haga la gracia con una Hammerhead, por decirte, pues tienes 15 minutos de ida. 15 minutos de vuelta, más 25 minutos que es llamar a una Hammerhead. O o sea, <laughs> ya Ya tienes la tarde hecha. Sí, sí, que ahí está, tío. Hay gente que. Que por eso, a ver si concienciamos un poco entre todos los que nos gusta esto, a que la gente juegue un poquito más tranquila. Salseo... Vamos a ponerle un poquito de límite. Ah, lo habrás, lo habrás, porque siempre hay alguien, pero bueno, todo no, así. A ver, si es un poquito sano de poner la nave delante, cosas así, pero ir a reventarla simplemente por reventar la nave, uf, ojo, que de hecho, de hecho, eh, las balas de las naves, o sea, lo que es la, la munición y todo eso, eh, cuesta dinero, ¿eh? Que ahora sí no estamos dando cuenta. Sí, ahora resto? no, porque ahora no se paga prácticamente nada. Pero cuando empiecen a pagar las cosas, misiles, todo eso, ya se irán dando cuenta que tienen que ir a farmear, a comprar mercancía y vender. Sí, pero. Si quieren sacar dinero rápido. Pero, eh, o sea, reponer la munición de una Hammerhead cuesta pasta. ¿eh? Uh -huh. Que no sé quién, no sé qué compañero nos lo comentó, que tuvo que. que... Que sea que, que reponer la, la munición de esa nave, de la Hammer que tiene, y le costó un, un pico, un pico grande. Sí, sí, Hombre, es que ahora mismo el no sistema. No ponemos reparo ni nada a eso, ¿vilan? Claro, el bueno, sistema no le pon... que ahora es, es muy arcade. ¿sabes? Sí, sí. Es muy pium pium, pium pium, pero luego. <laughs> es ar arcade, pero antes lo veíamos de una manera porque en la PTU, eh, a los que tienen la PTU, les daban 5 millones para hacer esa prueba de comprar nave o alquilar naves y tal. Ahora no. Ahora están dando entre 5, 10, 20. Sí, con lo que vas a empezar, básicamente. Claro, y, y repostar una nave de gran tamaño que ya tienes comprada tú con tu propio dinero. Reponerla de munición porque te gusta ir a lo loco, yo qué sé, la verdad que para lo que yo considero es tirar el, los créditos que te dan. Sí. Bueno, la gente irá aprendiendo con. Sí, me imagino que sí, sobre todo cuando nos ingresen el personaje ah, base de. Palo. Claro. Cuando nos ingresen el personaje femenino, sí que veré, verás tú como la gente dispara menos. Hasta que descubran, bueno, no, y, y, hasta que, descubran que el personaje femenino se... se llama Manolo. <laughs> y más de uno se pondrá con el traje femenino. Anda que no, ya ves. Ya hay unos cuantos por ahí que han dicho que se van a hacer personajes femeninos, que por cierto, eh, se ha retrasado también, ¿verdad? Sí, se ha retrasado para marzo del año que viene por problemas con... La altura del personaje, sí, sí. se les trababan las animaciones, sí, la sí, con los sí. tienen que rediseñar los trajes, bueno, cambiar unos parámetros para que se le ajuste al cuerpo, etcétera. Hay que ver el, el, cuánto daño hace el hecho de que por lo visto va a medir un palmo menos que la versión femenina. Eh, o sea, que la versión masculina, perdón. Sí. Y cuánto daño hace. Un palmo, nada más, eh. Ojo. Bueno, supongo que también el pecho, a lo mejor las caderas, yo qué sé, sí, onda, lo que es la figura y... en sí, sí. Tendrán que acoplarla a la, a la parte, a la ropa y a la, a la armadura y tal. Entonces hemos dicho eso, que, que para marzo la tendremos, ¿no? Sí, marzo del año que viene. madre Si mía. quieres, podemos hacer un repasito muy rápido por encima de cómo está ahora mismo el, el roadmap. Sí, sí, claro, claro, vale. por supuesto. Para que la gente sepa más o menos qué esperarse. ¿En qué fechas? ¿Es todo esto sujeto a cambios? ¿Cómo se suele decir? Anda que no. Claro que sí. Pero mirar, lo tengo aquí como muy resumido. Eh, vale, estamos en 3.3.5 Evocati, ¿vale? Hurston el viernes pasado estaba a 85 de 89 tareas completadas, o sea, este viernes ya el planeta en sí está finiquitado. Uh -huh. L'orbital landing zone la están rellenando, está también muy avanzada, las cuatro lunas terminadas desde ya desde hace tiempo, no flying son terminado, object content streaming están haciendo dos cositas más y mejorando tal bien, ahora tema importante para marzo del año que viene vale, uh -huh. eh, perdón, marzo del año que viene, Perdona. 20 de diciembre de este año ah, sí, sí, eh, lordville Business District eh, el edificio ese que parece una U, habréis visto seguro fotos de Hurston, que es un edificio como ya emblemático de Lorville, un sí. edificio en zona en forma de U invertida. El Big ese guy, es el, no. El, sí. Ese es el centro de negocios, ¿vale? Ahí es un hub de, de negocios, comunicaciones. Ahí se va a poder comerciar pues con datos, con minerales, con lo que sea. Comprar todo tipo de tiendas, alquiler de naves, venta de naves todo un, bueno un distrito de, de negocios no distrito entonces, financiero de hecho ¿eh? Sí, distrito financiero entonces qué, qué ha pasado por qué eh, mover tantas cosas a marzo ARCORP, todo vale el tema que les ha pasado es quieren mejorar mucho el sistema de, de generación de, de ciudades y del rendimiento del object, del object content streamer en ciudades vale de momento lo tienen un poquito a lo loco porque claro, el object content streamer lo tienen ahora mismo a día de hoy prácticamente programado simplemente pues para generar y mover pues eso lunas cuatro establecimientos chiquitos y tal. Pero con la ciudad se ve que en el, la ciudad se les está trabando un poco más de lo que esperaban. Entonces van a, a, a depurar un poquito más esa tecnología enfocada en ciudades. Tiene todo el sentido del mundo retrasar Arcorp, porque Arcorp es un planeta ciudad, o sea, toda su superficie es una ciudad. Entonces, si no te funciona bien una ciudad que ya de por sí es grande como como Lorville, no mm. te va a funcionar un planeta entero. Claro, okay. Entonces, lo han movido hasta que pulan esa tecnología. Después han quitado la, el rework de las 300i, de las Origin. También las han movido a marzo, de la 3.4. Sí. Y finalmente, diciembre, nos quedamos con eh, un tipo que da misiones, un nuevo tipo que da misiones que se llama Wallace Clim, que está en la zona de chatarrería de, de Lorville. Una armadura, bueno, más para los piratillas, así como unos cuernos, un poquito tal. Eh, mejoras del sistema de alquiler y venta de naves, eh, mejoras en misiones de patrulla, mejoras... Muy muy intensivas al BOIP y, y FOIP, que le hace falta, porque está, pero. Pero puede estar mucho mejor. Sí, la verdad que sí. Y lo más interesante para mí es la interacción eh, del personaje con el entorno. ¿Vale? Vas a poder. A, a término de este año. Vas a poder coger infinidad de objetos más de los que puedes ahora mismo. Eh, de hecho, en la 3.3.5 ya vamos a poder hacer muchas más cosas. Está la multiherramienta, entra la multiherramienta en juego, que es un, una herramienta que puede cortar, eh, perforar, soldar. Puedes hacer una serie de cositas que lo han implementado como para hacer misiones, ¿vale? Entonces vas a poder empezar a agarrar muchas más cosas que tienes por ahí. Lo típico que vemos, tazas, vasos, lápices, bandejas, comida, bebida. Eh, todo eso lo quieren implementar ya el 20 de diciembre, ¿vale? Que el personaje pueda empezar a interactuar muchísimo más con, con los objetos de, del entorno, que eso le da mucho realismo. Porque si no, parece que estás mirando una foto. ¿sabes? Claro. Luego, mejoras de minería. Mejoras en las misiones en general, de, de delivery, mejoras en el salto, el quantum. Y eh, anvilhawk Hawk, la nave chiquitita de, de cazar recompensas o de policía. Sí, es, bueno, de caza recompensa navecha. dijeron que era creo que dijeron que era de, de caza recompensa sí caza recompensas o bueno sí policía sí, por sí se puede utilizar era. también sí eh, el módulo Turing de la 600 sí que bueno al que mm, le interese yeah. genial y el rework de todas las freelancer eh, implementación de, de yeah. la mis de la dur de la max de max sí y la Reliant core par de armas y bueno y que te puedas comunicar básicamente, aparte de, de lo que estamos haciendo ahora del VoIP, vale, que el VoIP funcione. O sea, que te puedas llamar a alguien por vídeo y que la cara esté animada, la, la voz vaya bien. Esto es lo que quieren tener terminado para el 20 de diciembre. Sí, porque ¿vale? de momento el VoIP, nada más que lo puedes ver tú. Es decir, claro. eh, le das al F4, enfocas tu cara y sí puedes ver los gestos que haces tú. Pero eh, que estés jugando contigo, la gente de a tu alrededor. No lo va a ver. Va a ver la cara claro. pues, eh, <laughs> totalmente quieta. Y luego ya muy resumido y muy rápido, ¿qué nos podemos esperar en marzo? Pues lo que estábamos hablando. Arcorp, sus dos lunas, el área 18, que va a ser pues, la zona comercial más importante, el, el centro neurálgico de, de Arcorp, aunque va a tener varios centros, pero este va a ser el más grande, digamos. Eh, una cosa muy interesante, eh, la reputación, el sistema de reputación, ¿vale? Ya no va a ser, ah, tengo tres marcas, me voy a Carea y me lo quito. No, ya te vas a labrar una reputación con respecto a la ley, ¿vale? Eh, chatarrería, ya empezamos con chatarrería, implementan la pinza de la Reclaimer, ya va a funcionar, el rayo tractor también va a funcionar. La vultura, ¿no? A lo mejor. Voltur quizás sí, si les da tiempo la implementarán porque es una nave pequeña, supongo que es fácil de que la, de que la saquen para ese parche uh -huh. sí, sí. Misiones de escolta eh, eh, Bueno, el rework de la 300 que estábamos hablando antes, Banu sí. Defender el Origin M50 y todas las variantes de la de la Reliant Core ¿vale? la, la de periodismo la... La de lujo, digamos. Sí, sí. No sé qué lujo puede. Tener, Hombre, vale. claro. y, la, y la militar con la Constellation Taurus, que también la han retrasado. Eso ya, ese retraso ya no lo entiendo mucho, pero bueno, ahí, ahí está, ¿no? Pero la, la, la Constellation Taurus la, está en la 3.5, ¿verdad? Uh -huh. eh, no. Pero estaba... Sí, sí, 3.5, sí, sí. marzo, pero, marzo. Pero estaba programada para la 3.5 también, de todos modos. La Taurus. No, hace, hace tiempo estaba para la estaba... 3.4. Sí, sí, estaba en la 3.4. No, para antes, ah, mira. Sí. Y lo más potente a nivel de, de core del juego, a nivel de, del núcleo del juego, es que van a remodelar totalmente el sistema de vuelo de las naves. O sea, totalmente. Ajá. Vas a poder manipular muchísimos más controles en las naves. O sea, todos esos puestos de las naves grandes que ahora no sirven prácticamente para nada, que simplemente se te enciende la pantalla con los escudos o con comunicaciones, con tal, pues ya las naves van a ser. Funcionales en muchísimos más, más aspectos, ¿vale? Pues el rayo tractor ya va a tener su pantalla con el rayo tractor. Los escudos van a ser. El sistema de escudos va a ser mucho más complejo, no solo una rayita que mueves a cuatro puntos y se acabó. Sí, o sea, un rework muy potente del nuevo modelo de, de vuelo. Y a nivel de servidores, una buena noticia. Eh, van a rehacer el lobby. O sea, el, digamos, donde. Ahora mismo el lobby para nosotros es ver los contactos que tienes y poder seguir a uno en un servidor, ¿no? Sí. Pues eso lo quieren rehacer pre eh, para preparar el server messing. O sea, digamos, es la primera piedra para el server messing, es el lobby refactor. Eh, lo tienen ya programado para. De hecho, ya, ya lo han empezado a hacer para marzo del año que viene. Madre mía, qué final de año, principio del siguiente. Sí. O sea, no está mal. ¿eh? Hay muchas cosas. Y bueno, eh, el sistema de eh, seguros, ¿vale? Lo veremos ya en verano. En junio implementan, están preparando ya las cositas para implementar sistema de seguros. No se sabe si lo meterán ya en junio o si harán el sistema de seguros y a lo mejor se esperan a la, al parche de la Citizencon para anunciar ya el sistema de seguros y toda la. Eso casi, 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 casi que viene de la mano con el hecho de que ya podemos comprar o alquilar. Cada... Eh, claro, las sí. naves en, en ciertos sitios ya podremos comprarle y asegurarla. Ahora mismo, digamos que tiene un seguro eh, para que no la pierda o sea, para que claro. no veas que te ha gastado, ha farmeado tanto, te gastas tanto dinero en una nave, X nave, porque las hay de millón y medio y tal, y eso cuesta farmearlo. Compra la nave y por el hecho de que te viene lo que hemos dicho antes, el gracioso de turno que le gusta molestar y revienta la nave, has perdido esa nave y ese dinero que tú has invertido en esa nave. Claro, entonces es lo que hemos dicho, viene, casi que viene sí. de la mano. Por último, eh, localizaciones, no va a haber ningún planeta ni nada nuevo, simplemente rework de todos los comarray para que puedas ahí... Lo último que supe de esto es que hablaron que los comarray los querían meter eh, para que tú puedas ya empezar a comerciar con datos, ¿vale? O sea, que tú puedas, por ejemplo, eh, escanear una zona, mapear una zona, guardar esos datos guardarlos como si fuera un servidor en el Comarai y luego descargártelos para venderlos o llevarlos a tu organización o, o lo que sea. Y refinerías, muy importante, tanto para eh, minerales como para chatarra, etc. Minería también lo mete en junio del año que viene. Uh -huh. Y ya todo el sistema de, de escaneado eh, y mapeado. O sea, todas las naves que tengan un escáner de, de largo rango... Puedes escanear ya lo que llevas dentro de la nave, la carga, por si llevas cosas ilegales, no, todo eso lo meten también. Inventarios físicos, ¿vale? Ya los armarios para que tú tengas tus chaquetas, tus armas, tu todo, lo tienes que tener en un armario, ¿vale? Lo implementan ahí. Qué guay. El sistema de lo que hablábamos de el otro día, en el otro podcast, eh, digamos, el, el caminito, ¿no? Que nos lleva a la versión Gold, Ajá. El sistema de guilds, o sea, el sistema de organizaciones, eh, el, digamos, el primer paso del sistema de organizaciones, ya con cositas en plan para que puedas ir eh, pasándole a lo mejor dinero o recursos dentro de tu organización, hacer grupos dentro de la organización, hacer misiones para la organización, etc. Ya lo meten en junio también. Reparación eh, y bueno, una serie de cositas que, que están están bastante encaminadas a ir por esa senda que ha dicho Chris Roberts en este último CitizenCon de los pasos que necesita para tener el, el núcleo de juego necesario para, para que él piense en una fecha de decir, vale, sale Star Citizen tal fecha y a partir de ahí cada tres meses metemos contenido. Claro, pues por yo. último, sí, sí. Persistent, eh, el sistema de, de persistencia total el de universo persistente que no se te borren las cosas, etcétera, etcétera, lo meten también para junio. Yo creo que lo que han hecho es, <laughs> han dicho, como junio queda lejos, <laughs> vamos a decir que vamos a hacer todo esto y luego ya vamos viendo, porque yo sinceramente todo lo que tienen pensado para junio me parece excesivo. Sí, muchísimo. Pero, pero desde mi punto de vista, si esto que acabamos de hablar ahora así en plan rápido, si esto todo está completo y plenamente funcionando en un parche llamémosle 3.6.5 para la CitizenCon, yo me doy con un canto en los dientes y os puedo asegurar que si eso está listo para CitizenCon, eh, 2020 va a ser un año en CitizenCon de anuncio, yo creo que ya muy importante, de que Chris se la saque allí y diga, escuchad, os doy fecha y os tiráis por un barranco. Anda que no, <risa> <risa> Claro, pues. La verdad es que nos... vamos a tener un año movidito, ¿no? O sea, sí, un sí. año. La verdad es que es un buen momento, quizá, para Para meterse en el juego, ¿no? Más de uno tendrá dicho... un año de pelea también con las señoras. Se <laughs> <laughs> avecinan divorcio y separación y demás. Yo me acuerdo. No creo que lleguen a ese extremo, pero más de uno tendrá alguna garra con su mujer. Ya verá. Yo me acuerdo cuando había. Bueno, de hecho lo dijo Chris Robin en su... en su momento, que ahora explicaremos qué es lo que... que. cómo va a ser. Eh, cuando dijo que cuando fuese a sacar el juego Para la Gold Íbamos a tener 100 sistemas Obviamente eso es inviable eh, Lo que ha tardado eh, en hacer Un sistema, eh, Stanton Que en el que estamos Que vamos a estar 100 años eh, esperando a que esté la Gold Así que por eso es lo que está diciendo Lo que está diciendo Vila eh, Cuando implementen todas estas cosas empe Empezaremos por un sistema, que es Stanton El que tenemos Las siguientes actualizaciones ya no lo irán diciendo. Yo creo, yo imagino que ya lo iremos hablando de que será de que implementan tal sistema o x sistema o meten cuatro o cinco sistemas de golpe. Imagino que será así. Pero de sí, momento. Un sistema y una mecánica de juego nueva. Exacto. Sabes, por ejemplo, el sistema, yo qué sé, Idris y la mecánica de juego eh, cultivos en planeta o tecnología para poder cultivar en un planeta. Por claro. decir algo, ¿sabes? Sí, sí. Sí, ¿qué es que eso. A ver cómo van a hacerlo. Y bueno, eh, sin cambiar mucho de tema, porque nos mantenemos obviamente en Star Citizen, ¿qué esperamos para la, el día 23, en el aniversario? El aniversario. Naves, ¿Eh? naves nave y más naves. Bueno, el año, el año pasado <laughs> sacaron la Bilhau, no si no recuerdo mal. Sí. Otro, otro día también hubo un, una oferta que era, si no recuerdo mal, 36 euros. Y que entraba o la Aurora o la Mustang, la Mustang. con el juego y, y el ¿Y y Cuadrón el 42, sí. que es un precio increíble, o sea, está muy, muy, muy bien. Yo creo que harán lo mismo también para ir captando más gente, que se vayan metiendo. Sí, yo me imagino. También hubo, hubo, hubo otro día de todas las naves, todos los fabricantes. También hubo otro día de vehículos de tierra y naves alienígenas. Otro día que hubo de solo naves Anvil, otro Aegis. O sea, eso en cuestión de, del, del, 23, del 23 de noviembre al 4 de diciembre, todo eso arrastraron el aniversario de Star Citizen. Exacto. Pues... Y el último día de la última semana ponen todas las naves a la venta. Las pondrán individual o harán paquetes como están haciendo. Pero todas las naves las pondrán a la venta, excepto las grandes. Ojo, el año pasado no pusieron Javelin ni pusieron Idris. Idris creo que sí, no estoy seguro, Idris tampoco. Uh -huh. Pero estaban todas las naves y en paz. Las grandes iban en paz. Pero sí, ah. pusieron todas las naves a la venta: un par de dos o tres naves, algunas con cuatro naves, algún par de cuatro algunas sueltas para aquellos que quieran no gradear las naves a suelta y saldrá con seguro de 5 o 6 años de seguro, uh -huh. que es como si sí. fuera un LTI. Sí, básicamente. Oye, sí. una preguntita de la nave nueva que van a poner, ¿sabemos algo más hábil? Sí, bueno, Ese, eh, <laughs> hablamos esta, esta mañana <laughs> ah, sí, claro. eh, sí. que, que Chris Robert fue tirando miguitas de pan. La primera pista ya nos la puso hace unos cuantos días, pero quizás salió un poquito, pasó un poco desapercibida porque ha sido seis días, hace seis días, ¿vale? Y como es un post sobre el lore del juego, pues no son tan seguidos como, como otros, ¿sabes?, otros aspectos del juego, ¿no? A lo mejor hay gente que le encanta el lore, pero la gente cuando hay algo de lore hace así y dice, ah, vale, y lo pasa. Pues ha dejado una pista ahí y hoy... En su Twitter ha dicho eh, que para el aniversario nos esperemos una flecha y pone una foto de una de una flecha clavada. Eh, se ha sabido que van a presentar en el primer día del aniversario, la, el día 23 de, de, de noviembre, mm. viernes, van a presentar la Anvil Arrow. Y que, eh, como estabas hablando tú ahora, es cierto que tienen la idea de volver a repetir lo de las familias de, de manufacturers, o sea, de. de bueno, sí, de las casas de los sí, sí. diferentes constructores, de armadores de, la... de naves. Eh, van a hacer un día, pues ponen todas a la venta de esta marca, otro día, tal. Y van a empezar, la primera va a ser Anvil, con la presentación de la Anvil Arrow. Eh, que podemos verla, podemos ver su perfil en la página de RSI, en el post de eh, Far From Home, eh, que es el último post de hace seis días, aparece la foto ahí, si pincháis ahí, eh, se ve la estela de una nave y en la punta de esa estela, una nave en, punta, en, en forma de punta de flecha. Pues esa es la Anvil Hawk. ¿Qué pasa? Se ve... Pues solo desde abajo y la estela, de la, o sea, la, la formita un poco. Parece como si cogieses una freelancer y las tirases. Sí, eh, sí, sí. No se sabe muy bien qué tamaño tendrá, tiene pinta de ser una nave intermedia. Vamos a decir, yo estimo entre rango de precio 100-150 euros eh, para abrir bocas y lo que se está diciendo es que es una nave que tienen prediseñada de Escuadrón 42. Que puede ser que no la saquen en concepto, que la saquen preparada para volar en 3.3.5. Claro. Entonces, ve, veremos a ver. Si lo sacan así, si sacan que ya se puede volar ahora, se van a forrar. Porque si tú sacas una nave de, vamos a decir, 120 euros, que puedas volar ya en el día del aniversario, te, lo tienen que juntar el dinero con una pala. Hombre, o sea, mira. Y le ponen el LTI, ya está. Sí, ya, ya, claro. ya. sí, sí, saldrá con LTI. Eso tenerlo seguro. Cada vez que sacan un concepto nuevo, durante la primera semana. Sí, la sacarán en Warbox. Claro, claro, mira, eh, mira, mira lo que ha pasado. De... Mira lo que ha pasado con la Kraken y con y con la Valkyrie. Valkyrias. Se han vendido como churros. Mm -hmm. De tal forma de que la, la Kraken fue casi por sorteo, básicamente, porque no todo el mundo tuvo acceso a, a poder comprarse esa nave. Sí. Así que, uf, madre mía. ¿Y la nave esta que van a sacar ahora, Vila? ¿Se mm. sabe a qué se estará dedicada o no, no se sabe tampoco? No se sabe. Nada. Nada, ¿no? Vamos a decir, yo por tirarme a adivinar, ¿cómo se llama? Arrow, que es flecha. Parece sí. una nave como rápida, ágil. ¿O será una nave.? Porque de carreras, en... puede ser. No, de carreras no. Me tiene más pinta. A lo mejor una nave de exploración. Caza, Interdiction, algo así. Como una cutlas pero de Anvil, ¿sabes? Una sí. multipropósito. Un engendro nuevo bueno, que se han inventado. Sí. No, no <laughs> eh, eh, sería, sería por decir, mira, la cutlas de, de la de Anvil. Oye, pues no sería mal, ¿eh? Un, algo, esas, esas naves gustan. Claro, algo sí. que, le, que, que le compita, porque no hay nadie que le pueda competir una cutlass uh -huh. para en Lo que te ofrece por el precio, no, te, sí. no hay ninguna nave que, lo, que, que se la compita. Entonces estaría bien que metiese en una nave pues que se pueda defender, que tenga capacidad de carga y que sea rápida. Sí, bueno, porque es que caza ligero tenemos ya, ¿cuántos hay ya claro. en el juego? Además, un, que un, caza, un caza ligero yo creo que no tendría sentido por el hecho de que justo el año pasado sacaron el Ambilhau, que también es de la misma marca y que también es una especie de caza ligero, o sea que yo sí. creo que tampoco sería lógico que fuera un caza ligero. Claro. Porque misma marca, mismo tipo, no creo. Es que sería, no, no sé, aparte que ya están, tenemos ya eh, la, la, el mapa de, de estar saturado de, de caza ligeros. Tenemos ya muchísimos cazas sí, ligeros. Claro. Entre una fuera, cosa y que otra. Fuera, ¿Que fuera una nave de, de carreras? Oye, pues podría ser, ¿por qué no? Sí. Porque han puesto ahora las, las, las carreras, ¿no? Sí, claro, ahora es... han puesto las carreras sí. sobre todo claro, las de vehículos. Pues, Yo de pienso pie. que puede ser de carrera No sé. A Esto mí me tiene, tiene pinta... Carrera, de lo veremos bien. en semana y media, pero me tiene pinta de... Cutlas de Anvil. Pues ojalá... Vale. Mira, a mí me gustaría, ¿eh? Sí. Me da. Vamos a ver si el señor moderador nos dispone... Disponemos de tiempo para cambiar de tema o hay otro temita... No, sí, claro. Yo quisiera cambiar otro eh, tema. Es que de hecho tenemos filtraciones de Escuadrón 42, por lo que parece. Algo ah, hay vale, por ahí. Vale, vale. Sí, sí, hay, hay, cositas. hay cositas interesantes Entonces, entonces, entonces no comento nada Mamá, exclusiva. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Sí, y si puedes, desmiéntemelo Qué pena que no podamos señalar con el dedito claro. ¿Y qué se sabe del Escuadrón 42 hoy por vale. hoy? Se sabe, bueno, eh, hicimos un pequeño avance en el otro podcast, pero bueno no, no tiene por qué estar la misma gente escuchándonos no, obviamente. Claro, esperemos obviamente. que sí pero, <laughs> esperemos que esté la misma y más pero eh, la chica de los recados, la secretaria del tipo que se eh, ocupa de organizar todos los eventos de Cloud Imperial Games eh, ha filtrado por error ¿vale? que en diciembre de, del año que viene después de la CitizenCon, una fecha entre noviembre y diciembre del año que viene, después de la CitizenCon, va a haber un evento igual, casi igual de grande que la CitizenCon, para un anuncio muy importante, ¿vale? Que tiene que ver con un juego single player. Bien. Ahí... <laughs> Blanco y en botella. Ya, es Ecuadron eh, 42 claro. o Arcanoid. Sí, no dos, claro, seguro empieza, empieza por eso y acaba en dos. Entonces, el con, el con dos. Van a ser el con dos. Claro. Entonces. <laughs> sí. Entonces, bueno, eh, hubo ahí un pequeño revuelo, tal, por la filtración, no sé qué. Y bueno, se ve que el tipo se vio un poquito presionado. Y en una entrevista así un poquito a cara perro fuera de micro dijo bueno este año hemos sacado el tráiler eh, era lógico que el año que viene hiciéramos algo más grande o sea él dejó caer en plan las Navidades que viene tenemos cuadro en 42 entonces que esto es a ver es totalmente lógico eh, que sean las Navidades que vienen. pero okay. pero bueno es una manera de prácticamente confirmarlo al 100% Espera, Escuadrón Na... 42. Pues mira, Navidad sería, de... buen momento, sería buen momento que si en, en el aniversario alguien no tiene el Escuadrón 42 y sale la ofertita esta de 36 euros, Es buen momento. Hombre, claro, por supuesto. De hecho, yo sí, antes, yo me acuerdo de que antes me preguntaban amigos míos, oye, mira, eh, me compro Star City, ¿se? me compro Escuadrón 42. Digo, mira, chico, yo no me atrevo a decirte que te compre un juego cuando, cuando entres, nada más que lo vea, te va a parecer que tiene muchos bugs, que si se cae, que si tal. Pero sí. ahora. En el estado que está el juego eh, Quitando los claseos pre previos De que llevamos en el live eh, Menos de una semana, unos días sí, sí. Eh, Y de hecho no está claseando, ojo eh. No está claseando todo lo que En realidad debería de clasearse eh, sí. Ahora sí lo recomiendo Yo recomiendo muchísimo Star Citizen Y Escuadrón 42, sí, sí, con la pintaca que tiene ¡puf! ni te cuento Además bueno, el, a... el... Adelante, sigue, eh. sigue, sigue, sigue que Además el hecho de, de del el aumento de FPS que ha habido ha aumentado o sea ha abierto el abanico a un montón de clientes ahora mismo sí sí antes, es que el juego es nuevo no, la gente no, claro la gente había muchísima gente que no podía jugar y ahora pues pues si antes podía jugar mil ahora puede jugar diez mil o sea diez veces más así estamos con problemas de, de entrar en, el, en los servidores hombre y ahora los que lleguen también estos, la, estos los compañeros nuevos que vayan llegando al Star Citizen tienen mucha jugabilidad Sí, sí, por sí. supuesto. Tres sí, veces mucha... más de lo que teníamos nosotros al principio. Madre mía, sí. cuando veíamos el hangar y nos ilusionábamos con que se abriesen esas puertas, decíamos, cuando se abra eso y salga mi nave, yo me acuerdo, que flipábamos. Hombre, con... hay un vídeo por ahí que no sé si está acreditado, perdona que te corte. No, momento, sí. Que sale la constelación del hangar y se ve cómo se abren las puertas de, ese, de tu hangar, del blanco Rebelan York, sí. y se levanta la nave y sale. Lo que pasa es que no lo encuentro por ningún lado. Pero bueno, hay un vídeo por ahí Te creemos, te creemos ya lo, ya lo encontraremos y a ver si cuando lo encontremos Yo lo estaba buscando pero no, no lo encuentro por ningún lado ya Ya lo pondremos Si, si lo encontramos algún día lo, lo pondremos seguro Bueno, eh, más cositas Tenemos lo de Escuadrón 42 Pero todo dicho para Navidades del año que viene, ¿no? Del 2020 sí. No, del 2019 Del 19, perdón, del 19, cierto sí, sí, sí. ¿De este sí. año? No, no, del 19, oh, 19. Viene, es de del... Bendito sea En un año En un, en añito, un añito. añito En un añito Así que Madre mía. Pero en un que... año no que lo anuncian, eh. En un año que se puede jugar ya. Sí, sí, sí. O sea, sí en sí, navidades verdad. han dicho que se va a poder jugar al juego. No, y veremos a ver si para la, para el día 23, o sea, para el aniversario, eh, nos sueltan alguna perlita. Después de que ya se ha filtrado, no te extrañe que diga Chris Roberts, venga, pues vamos a soltarlo ya. ¿Para cuándo más o menos podrá estar el juego? Yo creo, yo creo que irán cayendo cositas, ¿no? Poquito sí. a poco. Iremos... Tenía... Sí, siempre van dejando pistas. Dejan pistillas, hacen comentarios, así. Claro que sí. Y de hecho, bueno, la, la Citizen Con de este año, entre otras cosas, nos ha dejado un montón de cositas nuevas. Como por ejemplo, en, el, en la página de RSI nos han metido la telemetría. ¿Qué es la telemetría? A ver, vamos a ver si, si nos enteramos. ¿En qué consiste? Pues mira, al hilo de lo que estaba diciendo Draco ahora, de que el abanico de gente que puede jugar al juego es bastante más amplio, Vale, en la City Con, eh, el señor Chris Roberts presentó la telemetría. La telemetría ha estado oculta a nosotros hasta ahora. Es simplemente la recopilación de datos de todos los sistemas. Tú, cuando entras en el juego, ¿vale? Eh, tú mandas los datos de tu computadora. Pues tengo un procesador i5-8700K con una 1070 con 16 GB de RAM con tal disco duro. El juego hace una grabación. De esos datos y mira el rendimiento que tiene tu computadora con tu conexión de internet con el parche, pues en este caso el 3.3. Y eso se queda reflejado para que ellos digan: Vale, pues este sistema con esta marca, con este procesador, con este procesador, va a tanto. Este va a tanto, cómo vamos, que hay que afinar, que hay que tocar. O sea, eran datos internos que manejaban ellos. Lo que han hecho es dar, digamos, dejarnoslo ver como una especie de guía, ¿vale? Eh, para la, el rendimiento hipotético que tendría que tener nuestro sistema está simplemente en la página de RSI podéis cualquiera que tenga una cuenta puede verlo entráis vais a la pestañita de development eh, está roadmap dev tracker y ahora hay un apartado nuevo que se llama telemetry entráis ahí eh, bueno os salen una serie de datos os sale la puntuación de vuestro ordenador y arriba a la derecha Tenéis un filtro por parches, ¿vale? Ahora aparece el 3.2 y el 3.3. Pues marcáis 3.3. A la derecha es el rango de tiempo en el que queréis eh, ver, porque por ejemplo vamos a decir que en el 3.4, Dios no lo quiera, <laughs> la caguen y pase algo y de repente haya unos rendimientos fatales. Pues tú vas a poder venir aquí y decir, tú puedes entrar en el juego y decir, joder, qué mal me va. Esto es normal, no es normal, muchas preguntas, ¿no? que a veces sale, es normal, es que mi ordenador ya no vale o lo que sea. Entonces, vas a venir aquí, pones el parche 3.4, le das y entonces te van a aparecer los datos y sabrás si es que a todo el mundo le va mal, cómo tiene que rendir tu PC con lo que tú tienes, con la puntuación que tú tienes de rendimiento y lo que realmente te está rindiendo o si el parche va bien y a ti te va mal y todo el mundo dice, "Ah, pues a mí me va genial, a mí también." Te vas a la telemetría Miras a cuánto se supone que tiene que ir tu, tu ordenador de media. En algunos sitios te irá a 60, en otros a 30, en Lesky a 10, lo que sea. Pero es una media, ¿vale? Entonces tú te buscas ahí en los cuadraditos que aparece tu sistema y dices, vale, perfecto, pues algo, algo estoy haciendo mal o algo me está pasando o tengo polvo en los disipadores del procesador o algo me pasa porque esto no es normal o me va como se, se me supone que, que tiene que ir. Es un poquito de orientación, ¿no? Y para que también pues digas, envidia sana de un tío que tiene una RTX 2080 Ti con un i9 que le va a 84,2 FPS con todo en alto. Gracias. <risa> Madre mía, <laughs> anda que no. Bueno, ya son las 10 y 27, vamos a, a ir despidiéndonos ya, algo que decir, Draco. Pues sí, mira yo creo que con el tema este que hemos dicho de que, de que quizá eh, tengamos, tengamos ya mismo la 3.3.5, podríamos aventurarnos y, y, hacer, y, y ya dar una fecha o intentar dar una fecha para, para la semana que viene hacer otro podcast, ya que vamos a tener bastante cosita de la que hablar, ¿no? 3.3.5. Sí. Eh... O, si, o, si, o si no damos una fecha, al menos decir que la semana que viene... Eh, vamos a hacer una un podcast y que lo vamos a poner por aquí que bueno que, tengo, que, que vayan entrando y que, y que vean cuando poder, que vayamos que, que... Que, que digamos que vamos a hacer un podcast la semana que viene. Sí, creo no, que, sí. que va a chicha. Si tenemos, Claro que tenemos eso, te iba a decir. Si vamos a tener aquí bastante mucho de qué hablar, bastante mucho, ojo, es eh, la palabra nueva, sí. apuntarla. <laughs> bastante mucho de qué hablar. Vamos a tener mucho de qué hablar con el tema de que entrará en PTU y todo ese rollo. Bueno, aunque tarde un poquito, sí, pero ya tendremos. Más... Claro, tenemos mucho de qué hablar, así que seguramente, claro que sí, tendremos un, un podcast la semana que viene. Eh, como mucho, como poco, muy tardar eh, en dos semanas, pero de momento la semana que viene lo vamos a, lo vamos a preparar. Eh, Dragante, tú dirás. Dígame usted. Pues dígame usted, a ver, ¿cómo, cómo ha visto la, todo el... el, 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 el eh, ¿Cómo está el Citizen ahora mismo? ¿Cómo está el tema? Hombre, yo lo veo que vamos mejorando y poquito a poco. Y te vamos, a tener, he te vamos a tener paciencia. aquí. Paciencia. Hombre, claro, eso por supuesto. Paciencia para que esto vaya evolucionando y vaya caminando. Ya te digo. Y recordad que sigue siendo un alfa. Eso es. Y ahí está. Es verdad. Y que es la mirada. gente que vaya comprando el juego Que sepa que, que es un alfa, que todavía no es un juego. Y que estamos ahí. Bueno, estamos no. Están ellos y nosotros estamos sufriendo todos estos pormenores. <laughs> Exacto. Que en realidad estamos Porque sufriendo. Porque queremos todo. ya. Pagamos 70 euros por el juego, otros pagan 40. Y lo queremos ya, pero no, tenemos claro. que tener en cuenta que es un alfa. una alfa tener... muy guapa, ¿eh? Un alfa muy guapa. Sí, sí, una, una cosa no quita la otra. Exacto. No, eh, eh, hay gente, es verdad, que es lo que dice tragante. mucha gente se frustra por el estado en el que está el juego, pero es que hay que recordar justamente eso, que es una alfa. Y como tal, exacto. tiene sus fallos, tiene sus problemas. Y eh, paciencia. Exacto, que encima, digamos, hay juegos que lo están haciendo ahora, pero yo recuerdo cuando no conocía el juego... Como mucho un mes antes de que, de que saliese a la venta. Y ahora estamos teniendo el juego desde primera hora, desde el primer momento. Y estamos viendo sí. la, la evolución del juego desde el principio totalmente. De, 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 desde que se dijo vamos a hacer juego. Estamos viendo la evolución día a día. Y eh, eh, quieras que no. Eh, de agradecer Hombre, primero la que transparencia Que nos claro. están engañando claro. Que si sí esto, que si sí nada Pero no es más, si sí. están de, son independientes Como quien dice el, Tienen que sacar el dinero de algún lado Eso. Para sacar el proyecto pues De sí. alguna manera de esta manera se le pilla cariño al juego También sí. a veces un poco amor-odio Por el tema de que a ver, con las pruebas, esto y lo otro, pero eso es normal. Claro, claro. claro pero de ahí no hay que pasar más, ¿sabes? Yo, yo cuando entré en el juego, que era el 3.2, me parece, o 3.1, eh, la gente se quejaba mucho más. Ahora la gente ha bajado. Con la 3.3, ha bajado. La, la gente ya no se queja tanto. No, no, la, la, la baja de críticas ha sido sustancia, vamos, es impresionante. sí, sí, sí. Uh -huh. En fin, bueno, eh, Vila, ¿algo para despedirnos? Pues... No, no, sí, digan, bueno. no, digan más, no digan más primicia porque me dejas sin dormir, chiquillo. No no no, 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 no. Deja alguna para la semana que viene. Deja sí, alguna para la semana que viene. Déjame dormir algo. <laughs> eh, no, yo solo una reflexión eh, al hilo de lo que estáis diciendo, que es que eh, es... Para mí, hay otra gente que obviamente está acostumbrada a otra cosa, ¿no? En el desarrollo de videojuegos, pero para mí es, es bonito ver... Como desde los inicios del juego, que era sentarte en una silla que tenía un láser al lado y disparar unos blancos. Ahora estoy aterrizando en un planeta en el que abro la puerta de atrás de mi cutlas y se me abre un planeta entero al que puedo ir a donde me dé la gana. ¿vale? Desde ahí hasta aquí. Han pasado muchas cosas. Pero la gente suele tender a ver solo lo malo, ¿no? Porque es lo que, lo que más se te queda grabado. El tema es que habría que pensar un poco en el... Y no estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿vale? Pero estoy... Quiero romper una lanza a favor de los creadores del juego en el sentido de que te están ofreciendo algo que nadie más te ofrece. Si lo pensáis así. Nadie sí, sí, sí. más tiene un juego de este calibre, de esta envergadura, ni con esta proyección, ni con este potencial. Y te lo están enseñando... Eh, o sea, prácticamente te, les queda decir de que se hacen el sándwich por las mañanas. ¿sabes? O sea, te, te lo están enseñando desde las entrañas. Y lo más bonito para mí es que, independientemente de que ellos tienen una línea de actuación, porque son los profesionales ¿no? en hacer el juego, le hacen caso a la gente. O sea, si la gente quiere una serie de cosas, intentan tirar por ahí. ¿Sabes? Sí. Eh, uh -huh. están, están moldeando un juego con dinero de la gente, pero haciéndole caso a la gente. ¿Sabes? Sí, y cosas sí. que a lo mejor pensaban hacer al principio, ahora ya no las hacen, y cosas que no pensaban hacer, ahora las hacen porque la gente dice, por favor, hazlas, me gustaría que esto sucediese. Entonces, lo que quiero es eh, esa reflexión de que, que la gente tire más por el tema de rellenar el, el contenedor de paciencia con, con ilusión y con decir, hombre, mira dónde estaba el año pasado. Estas navidades voy a tener. Ya un planeta entero, llena de misiones para arriba y para abajo, puedo explorar 200.000 cosas, puedo hacer tal, pero es que dentro de un año, que es un año vista, eh, en la próxima Citizencon vas a tener ya eh, universo persistente, se va a guardar el juego, vas a tener tu dinero, las cosas se van a quedar como lo que hiciste en, cuando te desconectaste anteriormente: el sistema de seguros, eh, las leyes. Eh, o sea, ya organizaciones, eh, un montón de cosas, ¿sabes? Eh, dentro de un año, lo que vas a poder hacer con el juego, cuando mires para atrás, dirás, hostia, yo estaba ahí. ¿Sabes? Cuando uh -huh. esto se estaba fraguando, yo estaba ahí y, pues y sí. no sé. Pues lo sí, veo bonito, vamos, de... la sí. verdad que qué sí. Que bien habla el jodido, eh. La verdad, <ríe> 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 qué barbaridad. <laughs> pues, pues nada, pues eh, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Y nada, lo dicho, os esperamos en el siguiente podcast que daremos aviso, por supuesto. Daremos aviso, nada más que lo tengamos preparado, vamos a empezar a anunciarlo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tienes que hacer...